Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. Hola y bienvenidos a la Nueva Sinocope, y estamos aquí en un juego, ¿vale? Que se llama Zula Europe. ¿Estás cansado de esperar? Ahora voy a poner voz de teletienda. ¿Estás cansado de esperar a tener dinero para poder comprar esos juegos que te gustan, como CSGO, como Project Uno Battleground y demás? Pues aquí tienes Zula, que es totalmente gratuito, free to play, ¿vale? Y aquí, según lo que dice, Zula es un shooter de primera persona gracias a sus gráficos totalmente realistas. Eso vamos a ponerlo entre paréntesis, ¿vale? Tú veas totalmente inmerso en el mundo de Zula. El juego tiene diferentes modos de juego, como Team Deathmatch, captura la bandera, batalla campal o se busca, ¿vale? Aquí he puesto yo un vídeo rápido y de diferentes armas. Y también tiene modo competición. ¡Ojo! ¿Vale? Aquí tenéis competitivo online, multijugador online, logros de Steam y demás, ¿vale? Yo ya me lo he instalado. Creo que lo subí en su momento una vez. Pero sin más dilación, vamos a jugar. A ver si lo carga. Porque creo que se ha petado antes. Vale, ha cargado. Bien. Aquí veis que tienes un servidor y tal que cual. Nosotros vamos a iniciar rápido. Aleatorio, todo aleatorio. Venga, todo aleatorio. No sé si tengo mandado, yo que sé, experiencia. Muy bien. Aplicar. No deja. Pues fuera. Tienen un regalo. Vale, perfecto. Vamos a poner en el 1. En el 1. Gracias, sí. Muy bien. Y ya está, aquí vemos, vale, bueno, me tiene el menú, mochila, todo esto ya lo veis vosotros, todo lo que tenéis para jugar. En el setup hay, vale, una UCI, aquí no me interesa, quiero poner una M4, ahí. En el 2, francotirador, 3 escopetas, y esto no lo puedo desbloquear, a no ser que pues lo compre. Perfecto. Hierro, cromo, titanio y cobalto, esto no sé lo que es. Amigos, clan, perfecto. Mochila, no tengo nada. Taller, mejora. Tengo que tener nivel 10. Taller. Aquí qué. Mazo mili. Comprar. Con dinero de este. Que se pagará, ¿no? Si veis, se ve como el ojal. ¡Hostia! Porque se ve solo. Se ve solo en pequeño. ¿What? Te pongo. ¿Así? Vamos, espérate, voy a reiniciarlo porque no es posible. Que es en la ventana que yo tengo hecha actualmente, que es la de 1080, se vea así de chico. Vale, perfecto. No llega a 3 GB, ¿vale? No pesa 3 GB. Tiene un lanzador externo, ahora lo vais a ver. Eso que está loading es un cargador externo. Es un lanzador externo. Externo. No, aquí lo tengo, Zula, su logrillo y todo eso, cosa, la calidad de textura de las habitaciones en alta, sí, yo quiero todo alto. Vale. Aquí veis, está comprobando archivos, este es el lanzador externo que yo te he dicho, le das a iniciar y ya pasa directamente al juego. Vamos a jugar una partida y lo subimos. Vosotros ya lo acomodáis como gusta. Mira, si tengo 71 minutos en el juego. Madre mía, sí jugué otra vez. En él. Pues si estáis cansados de intentar jugar CSGO 1.6 y todo ese rollo, bueno, 1.6 creo que puede jugar gratuito. Vale. Ahora sí se ve bien, 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 ahora sí se ve bien. Pues podéis probar este juego, que ya os digo, está totalmente free. Y aquí, pues si quieres desahogarte, si quieres pasar un rato, tampoco es que te lo tomes muy en serio. Cada uno ya a su forma y a su gusto, ¿vale?
Yo este juego pues no me lo voy a tomar muy en serio. ¿Vale? Sí, me hice una partida. Y estoy listo. ¡Venga! Ya he encontrado ya directamente. Tenemos todas estas mierdas. Que ahora mismo no me voy a cambiar nada. Y ya está. Habrá gente que pues será también, se tome en serio el juego. Y demás. Mira, yo soy el mini pro. ¿Vale? Yo soy ahí el... La mano izquierda, por así decirlo. No sé cuánto tardará en empezar. Creo que todo el mundo tendrá que aceptarme. Solo hemos aceptado uno, dos, tres personas. Y de aquí no acepta nadie. ¡Eh! Vale. Parece que empezamos. Solo porque ha aceptado ese. Bien. La gente se va, entra, se va. Y tal, es un juego free. Tampoco le pidáis mucho, ¿vale? Jugadores como he visto en este mapa. Mira, ahí tienes un ranking. Pues si quieres salir, pues ya sabes. Juego mucho. Nosotros vamos a probarlo ahí todo rápido para que veáis. Pues sea un juego desestresante, sea un juego divertido, hiperrealista. ¡Go, go, go! Texturas totalmente realistas. Vale, tengo el set 1. Vale, con Major. Esto no corre, esta es la velocidad máxima. Vale. Granada, le voy a tirar por ahí, va a tu casa. Vale. A ver, no se puede salir. Nos hemos matado por detrás, perfecto. Le damos al 1 otra vez. Y salimos. ¡Madre mía! Está muy alto el volumen. Uno muerto. Me ha matado el que me ha matado. Bien. Vete. Headshot. Ahí, encima te motiva ahí metiendo headshot. ¿Qué hace? Vale. Me ha matado un francotirador. Vamos a cambiar de arma. Uy, no me ha dado tiempo. Ahora cambiamos de arma. Alguien me ha pegado un tiro. Comete esa. Puedes coger el arma del suelo. Que era un car. Tiene el spawn enemigo. Tiene el spawn enemigo. Ole. Buah, esto no me gusta ni un pelo. Venga. Vamos a probar el flanco. No me gusta ni un pelo eso, que pueda entrar en el spawn enemigo. Eso es una mierda como una casa. Vaya, porque... Muerto. No le he podido dar. Se va. Tengo que apuntar. Si no, se va. Me queda un tiro. ¡Ah! Vale, ese tiene mira, vamos a probar la ulti. Alguien estaba hablando. Vale, tengo ulti. Vaya. Ese tío. ¿What? Misión de disparo. Ese tío tenía hack seguro, porque daba todas.
Leader killer. Double kill. Headshot. Triple kill. La dulce me gusta. Butcher. Me quedo sin arma. Dame, dame. Serial killer. Headshot. ¡Ey! Vale, ahora el 4. Madre mía, la que me he dado. La que he liado ahí en un momento, ¿no? Hay que llegar a 100. Quien llega a 100 se acaba. Perfecto. Hay un tío que da mucha cabeza. ¡Venga, tío! Vale. Van a ganar el equipo contrario. No pasa nada. Vaya. Me gusta más la M4. Venga. O la Uzi, la Uzi también mola. Dejo que vaya el compañero primero. El enemigo tiene AK. ¡Vuelva! La Uzi, nada más. Tiene un bomba de humo. ¡Mato a todas! ¡Míralo! Escondido el tío. You lose. Nada, me he perdido. Vale, bueno, ya habéis visto la mecánica. Madre mía, ¿por qué brillan esas armas? Madre mía, brillan el arma. A ver qué posición me he quedado yo. Yo creo que era el mejor del equipo y eso que es la primera partida que he hecho de hace mucho tiempo. Me han dado un cuchillo, claro, y un logro. Y muchas cosas. Espero que no sea el primero yo de mi... Ah, no. Soy el cuarto de milagro. He matado 12, he muerto 12 veces. Bueno, tampoco he quedado tan mal para la primera partida. Me han dado hierro, qué bien. Pues nada. Eso es todo, espero que haya gustado, nenes. Y aquí tenéis Zula. Para cuando queráis jugar a un juego. No, no, no. Cuando queráis jugar a un juego. Ponte play ahí. Como este, ¿vale? Un juego como este que es Zula y está tomando también el Free to Play y para descargar adrenalina. Eso sí, creadores de este juego, eso de texturas realistas, irlo quitando, ¿vale? Pues ya está, espero que haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.